Let me take a selfie. I want to look tan. What should my caption be? I want it to be clever. How about living with my bitches, #live? I only got 10 likes in the last 5 minutes. Do you think I should take it down? Let me take another selfie. Y me van a preguntar el por qué. Y evidentemente, como dice el título de acá abajo, porque el video anterior ya saben que les había dicho que iba a ser como una semana donde iba a hacer maquillajes de estas personas famosas de YouTube y todas estas cosas, y de artistas o de gente que me gusta cómo se ven y cómo se maquillan y todas estas cosas. Y ya había hecho el de Miranda Ibáñez, que si no lo han visto les dejo el link acá abajo, el de Santi Ferri, y hoy me toca una super personalidad que es Yuya. Y la verdad es que antes que comiences igual a hacer comentarios tontos acá abajo, que si soy gay, si soy gay, por favor no lo preguntes, porque ya sabes, si es que eres nuevo viendo este video y conociendo mi canal, y subo un video cada semana, mi nombre es Ferca, y hago estos videos de maquillaje y de tutoriales inspirados en esas personas simplemente porque me gusta el maquillaje, me encanta esta onda. No lo hago con ninguna manera de molestar ni a los fans de Yuya, ni a los de los demás personajes, ni con un afán de decir, ay, ese hombre se está maquillando como Yuya, como una mujer, y con esas cosas, con una manera de criticarlo. Espero de verdad entiendan y no hagan comentarios groseros en la parte de abajo. Si lo vas a hacer, pues hazlo, pero realmente no le voy a tomar ninguna importancia. Y si me vas a dejar comentarios lindos, obvio, déjalos. Ayúdame compartiendo este video, suscribiéndote, siguiéndome en mis redes sociales, Twitter, Facebook, Ads, Instagram, todas estas cosas. Y que te las dejo acá abajo en la cajita de información. Y dale me gusta antes de que comencemos. Pues nada, si quieres ver esta onda de Yuya, pues sigue viendo el video. Pues nada, este video lo voy a hacer en evidentemente el maquillaje de Yuya, y me estoy inspirando en un maquillaje que utilizó ella para una entrevista de una revista, que ya he hecho dos entrevistas en dos revistas diferentes. Esta revista fue la última, que fue la emisión de septiembre, la emisión de septiembre, y fueron 4 ediciones de 4 revistas donde te regalaban un póster súper grande. Entonces este maquillaje lo voy a hacer así. El peinado que estoy utilizando son estas dos trenzas que se ata ella hacia arriba, porque me encantan, y la verdad es que ella se atreve siempre a sacar esta onda de las trencitas, porque muchas chicas no les gusta y todo esto, y a mí la verdad es que me fascina cómo se ve. Ya anteriormente ya me había puesto base, ya traigo las cejas un poco marcadas y las pestañas con un poco de rímel, porque ya este día pues estoy filmando todos los maquillajes, entonces ya traigo como maquillajes anteriores y ya traía la base y todas estas cosas. Entonces, si no sabes cómo colocar base y todo eso, yo utilicé una crema, una base en crema, la puse, la difuminé. Después puse una base líquida y utilicé un tono 2 y un tono 8 que los combiné para sacar ese tono medio apiñonado que ella tiene, que también nos dice que es morena, y la verdad es que no es cierto. Tiene la piel medio apiñonada y no es morena. Moreno yo, no es cierto tampoco. Se me va a acabar el tiempo de grabación y yo sigo chismeando. Ya saben que me encanta el chisme. Y pues puse polvo translúcido y para sellar. Y ya sobre eso vamos a empezar a trabajar. Entonces vamos a comenzar con los ojos. Entonces Yuya tiene la cara un poco así como ovaladita. Como ovaladita, como dice ella. Me van a regañar sus fans, y si les gusta esto, por favor, etiquétenselo a Yuya, y para que ella lo vea y ella nos comente. Ya Miranda ya lo hizo, Santi ya lo hizo, ya nos comentó qué onda con su maquillaje. La verdad es que ellos entendieron que no lo hacía con grosería.
Y nada. Entonces vamos a comenzar haciendo esta cara así media alargadita. Y vamos a comenzar sumiendo los pómulos y lo vamos a marcar con un tono cocoa. Y si me callo, ya saben por qué. Pero ya saben que yo soy muy chismoso y no sé qué ahora qué contarles. Vamos a marcar la nariz. Bueno, vamos a afinarla un poco, pero solo de la parte de arriba. Porque yo ya tiene la nariz muy pequeña. Bueno, no muy pequeña, pero la tiene finita y así como pequeñita. La verdad es que yo ni la tengo ni pequeña, ni la tengo finita. Y pues nada. Vamos a difuminarla con la yema de los dedos o con una brocha, si tienes brochas. Pero ya les comenté el video anterior porque no tengo brochas y me van a decir, ay, pues si te gusta el maquillaje, ¿por qué no tienes brochas? Sí, lo siento, pero soy pobre, ¿qué es eso? Ah, también. Entonces, vamos a iluminar. Tengo aquí mi revista ahora, toda esta parte de la frente, con un Fit Me 235 que tiene un poco de glitter, la nariz, y ya lo saben, debajo de los ojos. Y esto lo utilizo yo como iluminador porque es un tono, bueno, me compré un tono más claro. Entonces, obvio no lo iba a tirar. Obvio, le encontré la manera más útil de utilizarlo. Y tú no compraste la revista de septiembre donde sale Yuya, pues te invito a que vayas donde venden muchas, muchas revistas. Y al igual ha de sobrar una edición pasada, luego tiene. Y la compres, son 4 para que puedas armar tu póster. Y si no, no sé, descarga el póster en Google, que por cierto ya está. Pero pues, el póster que traiga la revista viene con su firma para sus guaporas. Ya que iluminé el rostro, vamos a darle forma a la ceja. Ella también la tiene así como recta. Me encanta su ceja porque no es la típica ceja de chavita de 15 que está, que es muy muy delineada. Ella la tiene así como que correcta a su rostro. Y si tú no sabes cómo hacer la ceja de acuerdo a tu rostro, también hice un videito. Si es que eres nuevo en mi canal, pues te dejo el videito de cómo hacer la ceja en la parte de abajo, o búscalo en mi canal, o vemos ahorita qué hacemos. Pues ya le damos así como que el color, que es castañito, y vamos a comenzar con los ojos. Que por cierto tiene una mirada muy, muy seductora esa Yuya. Esta Chucha tiene una mirada muy, muy seductora. Ay, les digo que cuando quiero grabar esto de los maquillajes, todo se me pierde. Y ya cuando estoy guardando las cosas, las encuentro y luego digo, ay, Fer, ¿qué onda? Pero pues nada. Entonces voy a tomar mi espejo pequeño, ya saben que si me salgo de cámara, y vamos a delinear con un lápiz negro por la parte de abajo. Ah, ya me manché, no me di cuenta, ¿les digo? ¿No les digo? Por la parte de abajo nos vamos a delinear muy delgado por dentro, y por la parte de arriba sí vamos a hacer la línea un poco más gruesa con lápiz de este. No de esta marca, sino de este, de Crayolita. Yo no sé por qué cuando nos delineamos abrimos la boquita, ¿no les pasa? Si tú abres la boquita, pon esa parte de abajo también. Si eres así como yo, de las que abrimos la boquita. Thank you.
si abres la boquita al de mi arte. Algo así. Por la parte de abajo. Espero y si me vean bien porque estoy grabando y mi cámara está arriba y mi espejo abajo y yo miro a todos lados y no me concentro. Y por arriba, no importa que no lo hagas por arriba bien delineado porque ahorita lo vamos a difuminar. Ok. Ok. ¿Qué onda con mis brochas? Se los juro que no encuentro ninguna. Alguien se metió en mi cuarto y agarró mis brochas. Entonces vamos a poner un poco de tono rosado en el párpado móvil. Muy poco. Recuerda que este maquillaje es el que utilizó ella en su última entrevista. Y es el que creo que caracteriza a Yuya. Y con la misma crayola vamos a poner un poco de negro a mitad del párpado móvil. Sin darle este aspecto como rasgado, sino que sus ojos son como más ovaladillos, más redondillos de Yuya. Entonces no le vamos a dar esta onda así como de gatito, sino que van a ser redondos. Y con una sombra negra vamos a difuminar todo ese lápiz. Vamos a tratar de sellarlo más bien. Y no olvides que si te gustó el video, darle like, compartir, subirlo a todas tus redes sociales, seguirme en las mías, dejar un comentario, etiquetarlo en las redes de Yuya para que lo vean. Y que sepa que también existe mi canal. Y que también soy una guapura. Bueno, o sea, soy una guapura en todos los sentidos. Soy una guapura como niño, como niña. Y soy una guapura porque la sigo. Ay, y yo todavía. Y soy modesto sobre todo. No es cierto, sí. Soy modesto. Modesto soy. Yuya. Y me va a regañar Yuya porque Yuya es una experta en esto del maquillaje. Me va a decir, así no me maquillo. Me va a decir Yuya. Cuando vea este video, si es que lo ve, ¿verdad? Porque quién sabe. Bueno, si lo ve, espérame, no me regañe. Y si me regaña, mejor que me dé unas clasecillas. Estas pestañas están muy grandes. Creo que no voy a poner pestañas en la parte de arriba porque me compré esas pestañas que parecen alas de mariposa, que están así inmensas. También yo bien exagerado y me dijo mi mamá cuando las compré, bien me lo dijo mi mamá, esas están muy grandes. Y yo, no mamá, pero háganme caso, bien me lo decía mi madre. Y con una brochita de estas, que es para ceja angular, voy a difuminar un poco en la parte de abajo. Es el lápiz negro que puse antes. Hasta llegar al lagrimal, sin salirme. Y vamos a iluminar con este mismo iluminador que les digo. Aquí.
aquí, solo así poquito. Y si quieres, puedes ponerte pestañas en la parte de abajo de estas que son postizas, no sé si las ven, pero yo no me las voy a poner porque están muy grandes. Y Yuya tiene las pestañas así grandes, pero no las tiene como, no las tiene así como de quimera, como yo. No las tiene tan así. Entonces nada más le voy a poner rímel a las otras, que parece que ya están, tienen harto la rímel, le vamos a poner. Y en la parte de abajo también. Y ahora me van a decir, obvio no me parezco a Yuya, porque Yuya es Yuya. Tampoco voy a hacer, no pretendo ser el idéntico de Yuya ni nada de estas cosas, mucho menos porque pues soy niño. Vamos a poner un poco de rosado en las mejillas. Un poco. Y yo puse bastante, ya parezco payasito. Pero tranquilos, acuérdense que todavía no acabo. ¿Ok? Todavía no acabo con este rosado. Así que vamos a difuminarlo bien, de forma circular. Todas estas cosas. Aquí no sé qué tengo. Y ¿qué más? Vamos a difuminarlo. Me digo que pierdo todo. Todo pierdo. No sé qué me pasa el día de hoy. Ando así como, ando enamorado, yo creo. Bueno, fuera. Pero fuera que si que anduviera enamorado. Bueno, sí estoy enamorado de todos ustedes porque quiero agradecerles. Voy a tomarme el tiempo para agradecerles. No, no es broma. Quiero agradecerles porque cuando yo inicié con este canal, la verdad es que no tenía ni una idea qué era lo que quería hacer. Qué era lo que quería hacer realmente. Debo decir que no me inspiré en nadie porque no, ni siquiera conocía qué era esto de YouTube. No tenía ni idea. Entonces, simplemente empecé a subir unos videos que había grabado con unos amigos y toda esta onda. Entonces, cuando lo subí, me empezaron a llegar muchas notificaciones de ver los videos de acá, de ver los de allá. Entonces, en ese tiempo que yo lo subiera, como que estaba mucho esta onda de Whatever Tomorrow. Y la verdad es que mi hermano lo veía muchísimo y a mí no me gustaba tanto. No me gustaba tanto porque no lo conocía. No es que no me guste, sí me gusta. Y de hecho me gusta, me encanta. Me encanta toda la gente que sube videos de cualquier cosa. Me gusta porque ya somos muchos a los que subimos videos. Otros más vistos, otros menos vistos como los míos. Pero así en esta onda. Ah, yo tengo un lunar aquí y ella no tiene un lunar, así que vamos a esconder. Y cuando yo comencé a subir videos, la verdad es que en este canal no tenía ni idea qué era lo que quería, qué era lo que iba a hacer, qué iba a hacer de mi canal, ¿no? Entonces, la verdad es que la primera persona que vi fue a Santi Ferry, que ya lo conocía por Canal G. Y a Alir, a Retro Rose. A Retro Rose, perdón. Se me traba la lengua. Y y ya de ahí empecé a ver a Yuya, a Kael y a estos vloggers que la verdad es que no conocía. Y me empezaron a gustar, a Miranda Ibáñez, a los Polinesios, a toda esta gente. Y entonces fue cuando dije, quiero subir videos. Quiero realmente hacer algo. Con mi canal, no nada más subir cosas así burdas, tontas, que también es divertido, la verdad. Y entonces empecé a hacer esta onda de los videos y la verdad es que me encantaba el maquillaje. Entonces es por eso que he estado haciendo esto. Y esta onda
onda de que empecé a subir videos fue de repente, y de repente tenía pocas visitas en unos videos y muchas en otras, y comentarios de gente que probablemente estén al otro lado del mundo y que te escribía y que me decía saludos de Colombia, Argentina y esos lugares que ni siquiera conozco ni ojalá tenga la oportunidad de conocer algún día. Y te das cuenta que hay gente que tal vez no te conoce físicamente, pero que a través de la pantalla, del monitor, del celular, de la tablet, de la lap, por este medio del internet, te conocen y que te escriban cosas tan padres. De verdad que es que, ay, sientes tan bonito. Y de verdad, estoy muy agradecido con toda esa gente que me sigue y que les gusta las tonterías que hago y que esperan cada semana o cada quincena un video. Que me dicen, hey Fer, ¿por qué no has subido video? Y que me siguen en mis redes sociales y que me mandan mensaje y me dicen cosas bonitas. De verdad agradezco a toda esa gente que se toma la molestia de escribir, de seguirme. Y pues nada, ya no me di tiempo de acabar de grabar el video porque se quedó sin pila, pero aquí estoy de nuevo y, como les decía, quiero agradecerle a toda esa gente que se toma la molestia por escribir cosas bonitas acá abajo. Y espero que te guste este video. Lo último que hice fue delinear en la parte de arriba con un lápiz negro líquido y le di esta puntita aquí en las orillitas y puse un color rojo, sandía en mis labios y un poco de brillo. Y estoy hablando rápido porque tengo miedo que se me vuelva a apagar la cámara porque la puse 10 minutos a cargar. Entonces, espero que te guste este video. La verdad, si no te gustó, mejor no me comentes nada feo en la parte de abajo, porque respeto tu opinión, pero me gustaría que respetaras mi canal y que no escribieras, y si lo escribes, pues ya qué. Y si quieres poner cosas bonitas acá abajo, y si eres nuevo en esto de que apenas conoces mi canal y todas esas cosas, pues te invito a que te suscribas, porque cada semana subo videos así súper de recetas, DIYs, tutoriales y cositas, porque la verdad es que apenas estoy iniciando, pero quiero que crezca este canal. Y mi nombre es Fercat, nos vemos en la próxima semana. No olvides suscribirte, seguirme en todas mis redes sociales, etiquetar a Yuya. Y si Yuya, si ves este video, de verdad te mando un beso aplastante. Y escríbeme por favor en la parte de abajo si te gustó. Te mando un beso enorme, 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 así como dices tú. Y nos vemos en la próxima semana. Y no olvides que estos días voy a estar subiendo así inesperadamente otros videos de maquillaje de más bloggers. Así que, bloggers, esténse pendientes porque qué tal el próximo esto. Y si te gustaría en especial que hicieran maquillaje de algún artista o algo así, déjamelo también en la parte de abajo, ya sabes, usando el hashtag miau. Y sígueme en mis redes sociales, en todas mis redes sociales, que debes encontrar en la parte de abajo, en la cajita de información. Y suscríbete acá o acá o acá o donde sea, suscríbete. Te mando un beso. Nos vemos.